Hoy hablaremos con Isabel Belén Morales, esteticista y maquilladora. Una larga experiencia en el mundo de la imagen avalan su trayectoria profesional. Ha formado parte, entre otras cosas, del equipo de maquilladores del concurso de Miss España durante los años 2001 al 2005. Y también ha participado en eventos sobre moda y pasarela, así como en jornadas de maquillaje artístico. En la actualidad está realizando talleres de automaquillaje, tanto en Montoro como Villa del Río, y con ella hablamos para que nos explique cómo son y de qué se componen estos talleres. Este es el segundo curso de automaquillaje que realizas en Villa del Río. ¿Cuáles son los motivos? Porque en el primer curso pues se apuntó mucha gente, tuvimos la gran suerte de que se apuntó muchas personas, muchas mujeres, y lo he querido repetir porque me la han demandado. Y bueno, se quedó ahí un poquito, muchas mujeres que no pudieron apuntarse en el primer curso, y ahora pues nada, seguimos también, hay mucha gente apuntada. ¿Por qué crees que ha gustado tanto el primer curso? Bueno, el primer curso real fue para la Asociación de Mujeres en la Semana Cultural de la Mujer. Me lo ofrecieron y bueno, y lo vi interesante, lo vi que podría hacerlo y ahí empecé. Lo hice ese año para la Asociación de Mujeres, que fue el año pasado o el otro, no me acuerdo muy bien. Y el segundo curso, pues ya a mí se me ocurrió hacerlo un poquito más extenso, tanto en día como en horario. Y nada, y la gente pues empezó a apuntarse y lo he querido repetir por eso mismo, por la demanda que hubo en el primer curso. Supongo que en estos talleres de automaquillaje te plantearán muchas dudas los participantes. ¿Por qué cosas suelen interesar los participantes? Bueno, hay de todo. Hay gente que realmente que sabe muy bien maquillarse, hay chicas que saben muy bien maquillarse, lo que quieren es pues, aprender nuevos trucos, un poquito de moda, y hay gente pues, que no tiene idea de maquillarse o de ponerse guapa. Y bueno, y el primer caso que se me plantea los cursos es que nadie sabe hacerse nada. Ni ponerse un maquillaje, ni el maquillaje adecuado para cada tipo de piel, ni para cada tipo de color de piel, y no saben hacerse pues nada de raya ni de sombra. Y el problema es que a las mujeres, como nos gusta pintarnos, nos gusta estar guapas, pues nos compramos 200.000 cosas de productos y no sabemos utilizarlos. Pues este curso, taller, es para que todas las mujeres que tenemos pues nuestro kit de maquillaje en casa, que sepamos aplicarnos el kit o los productos, que sepamos aplicárnoslo bien. Y bueno, y hablamos de todo, hablamos desde el maquillaje el primer día, de base de maquillaje, de correcciones de maquillaje, hablamos de la fisonomía de la cara un poquito. Al hacerlo 3 días al mes, pues el primer día se hace maquillaje, el segundo día se hace ojo, se trabaja lo que es el ojo, se trabaja la forma del ojo, cómo se maquilla el ojo, y el tercer día pues va un poquito ya colorete, labios, un poco de moda. Oye, resumiendo un poco, ¿qué cosas se van a aprender en este taller de automaquillaje? Pues mira, el primer día maquillaje, o sea, lo que es la cara, el rostro. Vamos a hacer el tema de ponerse maquillaje, de aplicar las bases de maquillaje, aplicar los correctores de ojeras, correctores de maquillaje. El segundo día vamos a trabajar ojos, vamos a ver cómo se trabaja el ojo, cómo se maquilla el ojo. Vamos a sacarle el partido al ojo que cada una necesite, porque hay gente que necesita más y hay personas que necesitan menos. Vamos a aplicar sombra, vamos a aplicar raya, voy a aprender a hacer lo que es el eyeliner, todo lo relacionado con el ojo, que es muy, muy extenso, tanto para fiesta como para día. Y el tercer día, que es el último día del curso, vamos a aplicar labios, vamos a trabajar labios, vamos a ver cómo se trabaja un labio, cómo se pinta bien los labios,
el tema del colorete, el tema ya pues de cositas que tenga la gente en su casa que no sepa aplicarse, de dudas y de recomendaciones también. Y también el tema un poquito, hablar un poco de moda, de las últimas tendencias de moda. También voy a explicar un poco lo que es la moda del maquillaje. Oye, por cierto, ¿cómo es el mundo profesional del maquillaje y cómo fue tu experiencia en el equipo de maquilladores del certamen de Miss España durante tantos años? Para mí fue mi mejor experiencia profesional. Es lo mejor que yo pude hacer. Tuve la suerte de que me llamaron para una prueba y me llamaron y acepté, sin ningún ánimo de lucro en tema económico, porque ahí se iba a trabajar. Y yo pues acababa de salir de la academia, de la escuela de maquillaje, y lo quise hacer para un poco lo que es el rodaje y para ver cómo iba y también para ver cómo era a nivel profesional y cómo era ese mundo de las mises y de la televisión y de los famosos. Para mí fue la mayor ilusión que me ofrecieron, que fue muy grande. Y la verdad que se trabaja muchísimo, muchísimo. Yo salí con muy poca experiencia y cuando llegué allí éramos muy pocas maquilladoras, porque hay muchos peluqueros, pero muy pocas maquilladoras, y son 51 o 52 mises, creo. Y imagínate lo que teníamos que trabajar todos los días con ellas y maquillar, pues a lo mejor 10 veces al día a las niñas, tanto para fotografía como para vídeo, como para televisión, como para fiestas que iba, y era súper muy satisfactorio, pero muy trabajoso también. Además, me solté muchísimo en el maquillaje. La verdad que es un trabajo muy, que como no tenga un poco de rodaje o como no tenga un poco una poca experiencia, el tema del maquillaje es muy tranquilo, muy pausado. Y allí tenías que coger muchas chicas, mucha gente para maquillar, incluso para maquillar también a la gente que iba como presentadores o como el tema del jurado, gente que iba VIP, que se llamaban los VIP, también teníamos que trabajar sobre ellos. Y la verdad que al trabajar mucho el maquillaje, pues coges mucha soltura y te da mucha experiencia. Oye, estos talleres también te gustaría hacerlos en otros pueblos, ¿no? Sí, a raíz de trabajar aquí en Villa de Rijo, pues no sé cómo dieron con mi teléfono y me llamaron para trabajar para la Asociación de Mujeres de Montoro. Y bueno, y nada, y espero que no sea el último pueblo que visite para hacer estos cursos. Oye, por curiosidad, ¿quién marca las tendencias o modas en el maquillaje? ¿El cine? Bueno, yo creo que sí, un poco el cine, la pasarela sobre todo. En la moda, en el maquillaje, yo creo que las pasarelas. Y el cine, bueno, pues antiguamente creo que quizás sí, antiguamente. Pero hoy en día ya el tema de las pasarelas del mundo de la moda es muy, muy extenso. Y yo creo que un poco. Y también la gente famosa, los VIP. Tanto las actrices como las modelos, como cuando van a una gala, o cuando van a la alfombra roja, cuando van a los Oscars, cuando... Yo creo que a raíz de ahí, pues, es un poco ahí va la moda. Oye, ¿a qué personaje público te gustaría maquillar? A mí me encantaría maquillar a cualquier actriz de cine. Me encantaría. O me encantaría trabajar en televisión. Es muy bonito. A quien le guste mucho el tema del maquillaje y de este mundo, para trabajar en televisión o en pasarela, está en los backstage, impresionante. Lo que pasa es que sí es verdad que está muy mal pagado. Bueno, entonces cuéntanos cuándo comienza el curso de automaquillaje aquí en Villa del Río. Bueno, pues este curso el día 3 de noviembre a las 5 de la tarde en la Casa de la Juventud tendrá lugar pues el tema de la reunión, para reunirnos todas las que participen. En la presentación, no, en la reunión, para hablar un poco de los horarios, de dejar claro los horarios, y que la gente pues sepa, que me digan también el turno que van a asistir, porque hay dos turnos,
de horario, de 4:30 a 6:30 y de 6:30 a 8:30 de la tarde, los sábados y los lunes. Es decir, entonces vamos a hablar un poquito de todo eso. Y ya por los demás días, pues según la gente se apunte, estará el sábado y estará el lunes. Depende de lo que le venga mejor a las personas, a la gente. El lunes a las 4:30 empezaría el primer turno y el segundo turno sería a las 6:30. Y los sábados igual, a las 4:30 sería el primer curso, turno, y a las 6:30 sería el segundo curso. Entonces, las personas interesadas, ¿qué deben hacer para apuntarse? Pues nada, solamente ir a la Casa de las Cadenas, a Casa de la Juventud, en la con Encarni Lara, y aquí en mi peluquería, y yo la apunto y nada más.